Hablando de una propuesta, de una enmienda que va a llevar este sábado a la conferencia política de un partido, un diputado socialista en Madrid y exalcalde de San Sebastián, es lógico que él mismo nos explique cuál es su objetivo. Don Elorza, arratsaldeón. Arratsaldeón, buenas tardes. Y perdona que te hayamos tenido ahí esperando, pero ya sabes cómo es esto. Todo el mundo quiere debatir y a mí me gustaría antes escuchar tu respuesta, Odón. Con esta enmienda, ¿qué es lo que pretendes? Bueno, esta es una enmienda que pretende es incorporar, en su caso, a la parte doctrinal del Partido Socialista, a su doctrina, no a su parte programática para estas elecciones, porque evidentemente estas elecciones lo que entiendo que debe primar y lo que es interés de la ciudadanía es fundamentalmente salir de la crisis o por lo menos combatirla adecuadamente con políticas de crecimiento y de desarrollo en Euskadi y tratar de mantener los derechos sociales al máximo, ¿no? Y en segundo lugar, el objetivo prioritario en estas elecciones es evidentemente dotarnos de instrumentos, bien la reforma fiscal, una mayor cohesión social y territorial y, por supuesto, poner el finiquito a la auténtica disolución de ETA. En ese contexto, y superadas estas dificultades que son importantísimas y que van a llevarnos años, evidentemente a futuro habrá que dar una solución en claves democráticas, no en claves de derechos históricos ni en claves de autodeterminación, sino de respeto al Estado de Derecho y de decisiones democráticas a cuestiones que pudieran plantear en el Parlamento Vasco con una mayoría amplia y dentro del respeto a las opiniones de los distintos territorios vascos, las fuerzas nacionalistas. Por tanto, yo hago un planteamiento doctrinal, no programático, para que más adelante, evidentemente, pudiera someterse a debate este tipo de cuestiones, que son muy complejas, es un procedimiento muy largo. Estamos hablando de un proceso similar, en mi caso por lo menos, a la Ley de la Claridad de Canadá, que es conocido por parte de algunos de los intervinientes ahí en el plató, y teniendo en cuenta además que estas cosas se plantean siempre no como cuestiones en situaciones de tensión, de violencia, sino en momentos de tranquilidad, de modo acordado bilateralmente con el Estado, en un procedimiento que exige la reforma de la Constitución, dos referéndums, uno a nivel de Euskadi y otro a nivel de toda España. Porque, y acabo, no olvidemos, no olvidemos, Landa, que en este momento Euskadi tiene un sistema de autogobierno muy bueno, con una competencia, entre comillas, fiscal, que es deseada, ese autogobierno, esa competencia deseada y acariciada por catalanes, escoceses y quebecuas. O sea, tenemos un sistema de autogobierno muy bueno. Por tanto, se trata únicamente de abrir un debate a futuro, no con carácter inmediato, que el Partido Socialista no lo plantea, evidentemente. Ya. Odón, ¿y qué acogida crees que va a tener tu propuesta dentro de esa conferencia política? Dentro del Partido Socialista de Euskadi. Como digo, es una cuestión de carácter ideológico, porque a veces yo entiendo que el nacionalismo juega con estos temas de la independencia y la autodeterminación, sobre todo Bildu, como una especie de amenaza permanente, ¿no?, a los territorios de Euskadi, de Euskal Herria, al Estado, al Estado de Derecho, y esto algún día tendrá que acabarse. Repito que ahora la prioridad es salir de la crisis, darle cohesión social al país y abordar objetivos como reforma fiscal en Euskadi y otros, y un gran pacto de gobernabilidad para Euskadi, porque en Euskadi hay cuatro gobiernos, no uno. Pero evidentemente a futuros temas habrá que plantearlos con tranquilidad, en otro contexto, y sobre todo en función de lo que plantee el PP, que hay días que juega por la independencia y hay días que juega por otras cosas, que juega una ambigüedad absolutamente calculada. Y los socialistas no tenemos que tener miedo a entrar en la coyuntura adecuada a un debate en profundidad, como digo, en claves totalmente democráticas, respetando la decisión de las mayorías, como digo, en su día, no ahora es el momento, pero también los derechos de las minorías, por ejemplo, pues no sé, el territorio alavés, evidentemente, o el territorio que tuviera en una hipótesis muy futurible una opinión diferente. Bien, en tus reflexiones, en lo que se supone que serán los mimbres de esa propuesta que vas a llevar a esa conferencia política, hablas de cambio de estrategia frente, por un lado, las pretensiones de los partidos nacionalistas y lo que tú defines como partidos centralistas. No, yo no hablo de partidos centralistas. Los que pretenden un centralismo, un recentralismo. Ah, sí, me refiero al Partido Popular, sí, efectivamente. Sí. Pero lo digo con nombres, con pelos y señales. Me refiero al Partido Popular y a UPyD. Y UPyD, UPyD, exactamente, por eso te decía. Entonces, yo lo que últimamente lo que estamos hablando, y es a raíz de esa manifestación de la última diada en Cataluña, vemos que los socialistas se han decantado claramente por un federalismo. Escuchamos a Rubalcaba, el secretario general del PSOE, recomendar mirar al federalismo. Don Elorza, ¿tú ves una Euskadi dentro de un Estado federal?
Yo lo que creo que es necesario tranquilizar las cosas, dialogar mucho más de lo que se ha dialogado hasta ahora, evitar errores como los que creo que se han cometido con Cataluña, con un estatuto que salía de un referendo del pueblo de Cataluña y que fue al final, después de una espera interminable, digamos que modificado tremendamente por la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso ha llevado a un desquicie, a un enfado, a una situación difícil para muchísimos ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Creo que hay un cúmulo de errores y, por tanto, todo eso hay que hablarlo, dialogarlo, no despreciarlo. Hay muchísimo en juego. Tampoco, fíjate, es el momento que ayude, porque con la crisis todos los esfuerzos debieran estar centrados en salir de la crisis, en el bienestar de la ciudadanía, pero evidentemente el problema está ahí. No hay que despreciarlo, hay que afrontarlo con tranquilidad, con ideas claras, cuando llegue el momento, y los socialistas tenemos que hacer pues, esos debates ideológicos doctrinales, porque no hay que tener miedo al nacionalismo, porque a veces van amenazando con este tipo de cosas, y es bueno tener una alternativa, llegado el momento, bien trabajada, muy bien fundamentada. Ahí está el caso de Canadá, ahí está el proceso que está negociando para Escocia dentro de unos años, y por tanto, y respetando las opiniones de los territorios, porque vamos a ver, cuando se habla aquí de autodeterminación, algo sobre lo que no hay ningún fundamento jurídico, no lo hay, sino que me lo digan para reclamar ese supuesto derecho, ¿qué estamos hablando? ¿De una autodeterminación, un referéndum incluida Navarra, que tiene una voluntad absolutamente diferente? ¿Estamos hablando de incorporar también ese referéndum a Iparralde? Que son cosas muy complejas, que requieren mucho tiempo, muchas aclaraciones, establecer claramente los límites y las garantías democráticas. Y yo creo que ahora es bueno el debate, el posicionamiento, y centrarnos en lo más importante. Lo mío es una aportación a un documento que tiene un montón de páginas, sí. Y la parte inicial, que es la parte, digamos, más teórica, política, sí. Es la que me parecía que había que plantear este debate pequeño. Pero esa dimensión, nada más. Bueno, pues nosotros a otro nivel lo vamos a intentar hacer aquí. Muy bien. Yo te agradezco. Gracias. Diputado Elorza, es que ricasco. Gracias. Adiós.